Chicos, estamos de regreso. A ver, nos quedamos en la pregunta 2 y me parece que me he pasado un minuto, chicos, disculpen. Bien. En el texto, el sentido contextual de cohesionar será de vincular, pergeñar, amalgamar, persuadir o bifurcar. Bifurcar es, ¿no? Dos caminos, digamos así, ¿no? Y pergeñar es hacer un esbozo, ¿no? Algo así. O tener una idea previa de algún trabajo. Amalgamar es, pues, juntar, fusionar. Y vayamos al contexto. Dice acá. Por su naturaleza poco orgánica y por el tipo de estructura política del país, el grupo liberal no se cohesionó de manera directa con ningún sector de la clase plebeya. ¿Cuál será el sentido contextual de cohesionar? Gracias, Noemí. Me dice que sería la A, vincular. Gracias, Ani Cristian, que también dice que sería vincular, el sentido contextual de cohesionar. Y efectivamente, sí, pues en el texto se sostiene que por su naturaleza poco orgánica, dice, ¿no? Por la estructura política del país, pues el grupo liberal no se cohesionó, no se vinculó de manera directa con ningún sector de la clase plebeya. Que sí se hablaba antes, ¿no? La clase plebeya. Bueno, hasta ahora arrastramos y esto sirve. Lo vuelve a notarse el problema, ¿no? Y ahora la gente reclama eso. Tres. Resulta incompatible respecto de la vida política de la joven República Peruana sostener que. Hace un rato citaron la palabra la bisoña, ¿no? De la bisoña República Peruana, de la joven República Peruana o de la naciente República Peruana. Y nos dice, bueno, pues estamos incompatibles. Dice, ah, el principal centro de irradiación de la doctrina liberal fue el Colegio de Guadalupe. Esto lo dicen, ¿verdad? Lo vimos en relleno, me parece en el grupo. Sí. El Colegio de Guadalupe, el principal centro de irradiación de la doctrina liberal. Bien, los conservadores clamaban por un Estado autoritario, centralizador y clerical. También es compatible, ¿verdad? Eso también lo dice. Conservadores. La mamá niña. C. Tuvo a De Paula González Vigil como único mentor ideológico de los caudillos. En el texto, el autor señala como un republicano liberal ilustre a González Vigil, ¿no? No obstante, no existen vínculos entre González Vigil y el ejército peruano, ni menos aún que él haya sido el mentor exclusivo de sus familias, ¿no? Sí, este podría ser. Y lo incompatible, pero eso no dice el texto. De los conservadores mantuvieron una idea elitista de manejo político del Estado, sí, ¿no? Para un grupo pequeño, digamos que gobernado, ¿no? Los liberales propugnaron ideales como el sufragio universal y el Estado laico. Así es, ¿no? Se trata de la ampliación de la votación, ¿no? Bien, sería la C, chicos, la invitación.
Y contradice. Cuatro, considerando la escena parlamentaria de la República en ciernes, ¿se puede colegir qué? A, la presencia hegemónica del ejército no fue obstáculo para la formación de facciones. Considerando la escena parlamentaria de la República en ciernes. ¿Sí? Bueno. A ver. Sí, pues sería la I, como dice Ani. Los sectores populares de la población carecieron de una representatividad política, ¿no? Porque el autor lo que nos dice es que la escena parlamentaria fue dirigida por un segmento social minoritario, ¿no? Una élite, ¿no? Que estaba desvinculada del grupo mayoritario de las clases sociales. Así que las mayorías no se hallaban representadas. Sí, sería la E. Considerando la escena parlamentaria de la República en formación, en ciernes. En ciernes quiere decir que está en formación o en fase de elaboración. Todavía no está pues maduro, bien formado. Eran nueve citas en la situación de la República, ¿no? Bien. Vayamos a la pregunta 5. Según lo expuesto, la 3 es la. Está, sí, la C. Es la 3. La 4 la E. Ahora vamos por la 5. Según lo expuesto, si ambas corrientes ideológicas de la temprana República hubieran conformado partidos organizados y permanentes, si se hubiese dado el caso, ¿no?, que hubieran formado partidos organizados y permanentes ya desde esa época, me parece que ya ni deja que la I, el ejército habría carecido del protagonismo político que lo caracterizó en la época. Sí, pues, ¿no? Y el autor dice, porque frente a la ausencia de partidos políticos, la dirigencia del país recayó en militares, ¿no? Sobre todo en los caudillos, ¿no? Entonces, pues la organización de partidos políticos de corte civil habría, como digamos, mermado la injerencia en el poder de los sectores militares. Y sería la E. Si los puestos, según los puestos, si ambas corrientes ideológicas de la temprana República hubieran conformado partidos organizados permanentes, el ejército habría carecido de protagonismo político y lo caracterizó en la época. Muy bien, chicos, vamos rápidamente a nuestra siguiente lectura. Dice, al hombre le gusta conducir, a la mujer usar lavadoras. Los niños deben jugar a componer la casa, las niñas a cocinar. Aunque parezca mentira, hay campañas publicitarias que siguen fomentando estos estereotipos en pleno siglo XXI. Cubren marquesinas, toman radios y televisiones y se dejan ver en revistas y periódicos. Para denunciar este tipo de prácticas, la Organización de Consumidores, Facua, ha convocado una nueva edición de su premio al peor anuncio machista del año. Un peculiar galardón al que este año optan el Ministerio de Sanidad, el Mutuo Madrid Open, la entidad financiera Liberbank y la cadena comercial alemana TEL. El objetivo del premio es censurar
los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas responsables. Asegura la secretaria general de Facua, Olga Ruiz, y en detalle que los nominados responden a las quejas de usuarios o denuncias impuestas a lo largo del año pasado. En su novena edición, Ruiz señala que la evolución del número de anuncios machistas se ha mantenido similar a lo largo de este tiempo. Ni se ha reducido ni aumentado, afirma. Ahora los usuarios pueden votar por los cuatro nominados. Entre las campañas seleccionadas en el ámbito internacional se encuentra una promovida por la cadena comercial alemana Teddy, que ha ganado su nominación por su catálogo sexista en el que se perpetúa los estereotipos de género entre niños y niñas. En el muestrario se ven a las niñas en la cocina y a los pequeños arreglando las cosas y siendo superhéroes. A los de Teddy no se les ocurrió que ellas también pueden ser heroínas y ellos cocinar, apunta Facua. En el ámbito nacional se encuentra la siguiente publicidad promovida por el Ministerio de Sanidad contra el consumo de alcohol y que fue retirada tras numerosas quejas. Y tenemos esta imagen. Ahí está una mujer y dice el 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Tras su consumo, se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Pero tranquila, tu hija seguro que no bebe, ¿verdad? Bien agresivo, ¿no? Están menores sin alcohol. Imagínense esta propaganda. El peor anuncio machista es, este es un artículo de un periódico del país. El tema central que desarrolla el texto es, chicos, será el fortalecimiento de la ideología machista a través de la publicidad y prensa escrita en los países europeos. B, dice la responsabilidad de las campañas publicitarias en la difusión de estereotipos a nivel internacional. Vamos a la C. El premio al peor anuncio machista publicitario promovido por la Organización de Comunidad. Eso está más con mayor precisión, ¿no? Porque hablan de un premio al peor anuncio machista, ¿no? Y quien lo promueve es Safra, ¿no? La D dice la censura promovida por la Organización de Consumidores Facua cuando la publicidad en Europa. E, el medio publicitario y su responsabilidad en la difusión de estereotipos que fomentan el machismo. Podría parecer que fuera la E, pero a ver. ¿De qué trata el texto? Nos hablan de la... de un premio, ¿no? La novena entrega de la premiación al peor anuncio machista publicitario. Y esto desarrollado por una organización de consumidores, Paco, ¿no? Y el objetivo de este premio, ¿cuál es? Es censurar, ¿no?, los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas responsables. Sería la C, chicos. La C. El premio al peor anuncio machista publicitario promovido por la Organización de Consumidores. Sería el tema central que estuviese desarrollando nuestra lectura, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la E dice, el medio publicitario es su responsabilidad en la difusión de estereotipos que fomentan el machismo. Es verdad, esto que dice es verdad, pero con mayor precisión diríamos que es, acá por ejemplo se menciona que es un premio al peor anuncio. Y tampoco se menciona, porque hay se repite en muchos los párrafos que tenemos aquí, los en dos, a Facua, ¿no? Es el que promueve esta,
este premio con determinada finalidad. Bien, vayamos rápidamente a nuestra siguiente pregunta. En el texto, el antónimo contextual de la palabra peculiar es, y está la palabra en el siguiente contexto. Facua ha convocado una nueva edición de su premio al peor anuncio machista del año, un peculiar galardón, un peculiar, particular galardón al que este año optan el Ministerio de Sanidad. Nos piden el antónimo de peculiar. Peculiar, el sinónimo sería la de, ¿no? Particular. Me parece que están diciendo que sería la A, así es, ya no es peculiar en significado, digo, particular, pues, y peculiar o particular como extraordinario, ¿no? O sea, no es usual, es algo singular, ¿no? Hecho poco común, digamos, ¿no? El antónimo entonces sería ordinario, que sería usual, normal, que sería este es, ¿no? Ese sería el antónimo. Muy bien, chicos, vamos a la pregunta 3. Resulta incompatible respecto a la novena edición del premio al peor anuncio machista del año sostener que. A ver, somos incompatible respecto a la novena edición del premio. Sostener que participaron el Ministerio de Sanidad, el Mutua Madrid Open y la cadena TEDi. Eso pues, sí nos están diciendo para que nos. Claro, participaron, es un decir, porque son en base a las denuncias, a las quejas que han hecho los usuarios, digamos así. Y por acá nos están señalando que sería la D, que ha causado un impacto real en la cantidad de publicidad machista del mercado. En el texto, Olga Ruiz señala que. Vamos a leerlo. Y pues el número de anuncios machistas se ha mantenido invariable, ¿no? Ni se ha reducido ni ha aumentado, ¿no? Entonces, no sería cierto que haya generado un impacto positivo en el número de publicidad machista, ¿no? Y sí, sería la de. Porque es curioso, ¿no? Ella dice que se mantenga ahora mismo, ¿no? Invariable los anuncios machistas hasta ahora, ¿no? Muy bien, y por eso es que esta entidad, como digamos, este Paco, ¿no? Promueve ese premio, ¿no? Para pues, hacer poner en reflexión este tipo de publicidad. 4. Se puede colegir en el contenido de la ficha publicitaria expuesto al pie del texto que. Y el contenido al pie del texto que dice, bueno, chicos. Lo vamos a ampliar un poco más. Claro, dice. El 68% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Tras su consumo, se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentida. Pero tranquila, tú ya sabes lo que no ve, ¿verdad? Y ha vencido la propaganda. Menores sin alcohol, educar, informar, prevenir. Entonces, la pregunta. ¿Se puede colegir en el contenido de la ficha publicitaria expuesta al pie del texto que A. exhibe una orientación de género al valorar las responsabilidades de los menores? B. Se relaciona el deber
demasiado con el aumento del riesgo de sufrir una violación. Bueno, eso es lo que están dando a entender, ¿no? Porque nos dicen que lo que se da cuando hay el 68,2% de menores de edad que consumen en el polvo y que tras ese consumo se puede constatar un mayor número de relaciones sexuales sin protección y no consentidas. Nos están diciendo que pues, también pues, hay violaciones, ¿no? Por eso, tranquila, seguro que tu hija no bebe, ¿no? O sea, que no va a ser violada. O algo así, ¿no? Luego se dice, se conmina a los padres de familia a informarse sobre las actividades de sus hijos. Yo creo que no es así, ¿no? Se da fe del aumento de relaciones sexuales consentidas y no entre adolescentes. Y no entre adolescentes. No, sí está hablando de una determinada edad. Dice, de menores de edad. Aquí sería la alternativa correcta a la B, chicos. Se relaciona el beber demasiado con el aumento del riesgo de sufrir una violación. Porque la censura que hacen a este anuncio publicitario se debe que la responsabiliza implícitamente a la mujer, ¿no? Eso es lo que reclaman FOP. Responsabilizando a la mujer de ser agredida pues, sexualmente, por eso. Pero tranquila, seguro que tu hija no ve, ¿no? Y al momento puedes sancionar responsabilidades, el anuncio evita el hecho de que son los adolescentes varones que les prometen esto, ¿no? Esto de la de las emociones, eso está implicado. La publicidad le quiere como que, ¿no? Proteger un poquito a los hombres y culpar más a las mujeres. Como cuando te dicen, no, pero si te vistes así, si te vistes así, entonces estás provocando, o sea, echen la culpa a las mujeres. Cinco. Si las campañas publicitarias radicalizaran cada vez más su sexismo, tal hecho podría deberse. A que la censura resultó inútil frente a los estereotipos ya asentados en la sociedad. No sé si, como si no sirviera de nada, por ejemplo, esto llamaba la atención que hiciera Papa con estos premios. Si las campañas publicitarias radicalizaran cada vez más su sexismo. Me dice, podría deberse a que la previsión fue descartada por no haberse generado el impacto proyectado. C, a la falta de una censura continua cuando los estereotipos impartidos en la escuela. D, a la publicidad y los medios involucrados en la difusión de estereotipos de género. O a la debilidad de los organismos censores que buscan remediar esta problemática. Bueno. Diríamos que la radicalización del sexismo en la publicidad. El certificado de estudio está a $30, te lo dan en 2 días. Así que si pago el miércoles, para el viernes se supondría que se pone, ¿no? Que ya debe estaría entrar el dinero. Evidenciando, ¿no?, la esterilidad de las estrategias, en este caso, por ejemplo, de Facua, ¿no?, contra los estereotipos de género difundidos, porque ya estarían, pues, como que bien arraigados en la sociedad, ¿no? Sería la A, chicos. Si las campañas publicitarias radicalizaran cada vez más su sexismo, o sea, no importara qué premio dieran, ¿no? Este hecho podría deberse a que la censura resultó inútil frente a los estereotipos ya arraigados en la sociedad. Sería la A. Muy bien. A ver, Andrea me pregunta por qué sería la A.
es que nos ponen, nos plantean, y si las campañas, se supone que Facua, lo que al premiar esto, ¿no? Es para llamar la atención y que disminuya este tipo de campañas publicitarias. Pero si esas campañas publicitarias radicalizaran más bien el sexismo, que no tuvieran ningún impacto este premio, ¿no? No los movieran de reflexión, que más bien fuese más esta muestra de sexismo en cada campaña. ¿Por qué? ¿A qué se debería? Pregunta, ¿no? Y acá en la alternativa dice, podría deberse a que la censura pues resultó inútil, o sea, esto, por ejemplo, a Teddy, que muestra esta campaña, que no le importó, ¿no? Y la explicación sería porque seguro ya estos estereotipos de machismo está pues tan arraigado, tan asentado en la sociedad. Y eso es verdad, ¿no? Como nosotros, en Perú hay machismo. Y eso se debe pues a que está muy arraigado, ¿no? Todavía pues se forma, las propias madres forman en ese sentido a los hijos. Está muy arraigado. ¿Y por qué las madres forman en ese sentido? Porque ellas también recibieron ese tipo de educación de sus madres, ¿no? O sea, todavía está arraigado. Para que eso cambie, ¿no? Pues, va a ser pues difícil, lento, ¿no? Es lento. Pero bueno, eso no quiere decir que es inválido las campañas. Está bien, porque imagínense que no hubiera, si a pesar de eso hay. Ahora, claro, está exagerando aquí. Si radicalizarse cada vez sería peor, ¿no? Bien, chicos, vamos ahora y no nos queda mucho tiempo. Estamos atrasados. Correremos. Ustedes luego tienen todavía otra clase. Dice el texto A, es un texto dialéctico. Vamos por la. La mayoría de los eticistas religiosos consideran la clonación humana como un hecho incorrecto. Claro, si son religiosos, obviamente esto no dice que es antinatural, ¿no? No es natural. Estamos interviniendo, ¿no?, en los seres humanos. No obstante, la ciencia tiene sus propios eticistas y por lo general tomamos el punto de vista opuesto. Los científicos nos centramos en los beneficios positivos de la clonación, descartando los peligros. Tendemos a no hacer predicciones de consecuencias catastróficas seriamente. Los eticistas científicos enfatizamos las posibilidades correspondientes a conquistar la enfermedad y la infertilidad. Nos centramos en nueva información acerca del funcionamiento celular que ayudará en la lucha contra el cáncer. Además, la clonación podría actuar como medio de protección en contra de ciertas enfermedades genéticas que resultan de la combinación de genes de ambos padres. Sin embargo, muchos entendidos hacen las veces de importantes eticistas en nuestra cultura, diciéndonos cada día por la televisión o a través de los diarios cómo vivir, cómo morir, cómo criar a nuestros hijos, qué comer y así sucesivamente. Los lectores de las páginas editoriales no se sorprenderán por los comentarios éticos de expertos acerca de la gran problemática ética en cuanto a la clonación. Es un artículo titulado Considerando detalladamente la ética de la clonación. Y que la parte de que los religiosos obviamente van a cuestionar esto porque no es algo natural, ¿no? La intervención que hagamos, ¿no?, en este proceso. Los científicos, dice, nos centramos en los beneficios que traería esto de la clonación, ¿no? Podríamos, por ejemplo, ¿no?, dice, pues ayudar en la lucha contra el cáncer, podríamos evitar, ¿no?, ciertas enfermedades genéticas.
que resultan de la combinación de los genes de los padres, ¿no? Bien, vamos por la B. Seguro que aquí está en contra. La clonación es ilícita, pues atenta contra el modo natural de procrear, porque sustituye el acto de amor de los padres por un acto técnico de un tercero. Sí, pues esto es cuestionable también, pero imagínense, en cuestiones de infertilidad, por ejemplo, cuando hay esto de la reproducción asistida, ¿no? Si no, los padres no pueden tenerlo de manera natural, pues la ciencia puede ayudarlos. No es, ¿cómo se dice? A veces hay ciertos problemas, sea la mujer o el hombre, ¿no? Entonces, la ciencia puede asistirlo. Y si bien es cierto, no es producto del acto de amor, pero es un acto de amor también porque quieren tener un hijo, ¿no? Y recurren a la ciencia para que los ayude. Y claro, son hijos, sus propios hijos, ¿no? Solo que, claro, están extraídos, de repente están hechos en un tubo de ensayo, qué sé yo, que luego se les forma fuera y luego se implanta en la mujer, ¿no? Bueno, pero claro, dirían que esto es muy natural porque sustituye ese problema. Luego dice el texto, lo natural es la unión amorosa de dos personas en su integridad corpóreo-mental que no produce, sino procree. Bien fuerte, chicos. Solo de esta forma, el origen de cualquier ser humano es adecuado y adecuado a su dignidad personal, y solo de esta forma el hijo queda libre del dominio de otros que pueden ejercer sobre él un derecho de propiedad como si de un objeto se tratara, imponiéndole criterios de calidad. Ya no se trata de tener hijos sin acto sexual o de tenerlos haciendo la fecundación, sino de una forma radicalmente sustitutiva donde lo reproductivo es escindido de lo biológico. Esta reproducción asexual conlleva un efecto todavía más deletéreo, pues A tiene consecuencias en la estructura de las relaciones familiares que son pervertidas y desdibujadas, filiación, consanguinidad, paternidad, etc. B, el hijo es determinado en su integridad corporal desde el momento de ser concebido. C, es más patente la violación del derecho del hijo a tener unos padres. D, es una técnica que niega radicalmente la teleología reproductiva sexual humana. No solo se ve negada la procreación humana, sino también se niega la bondad de la misma sexualidad humana al aceptar asexualidad como medio de generación de un ser humano. Bien, pero yo creo que estos son casos excepcionales, ¿no? Por lo normal, sí, pues todos, bueno, la mayoría, la gran mayoría, somos productos de la unión de un padre y una madre, ¿no? En un acto. Y esto otro de lo que aquí se habla de fecundación son casos excepcionales, ¿no? Claro, se está cuestionando. Pregunta uno, chicos. El tema de discusión que se desarrolla en este texto es la visión eticista en contra de la clonación de humanos o la validación científica de la clonación de las especies. ¿Será la importancia de la clonación para el desarrollo social o la pertinencia ética de la clonación de seres humanos y la clonación de los seres vivos desde la mirada eticista? Estarían, sí, Andrea, ¿no?, discutiendo sobre la pertinencia de la pertinencia ética de la clonación de seres humanos. El texto A enfatiza sus beneficios respecto de enfermedades genéticas, por ejemplo, las congénitas, ¿no? Y el texto B, pues, nos dice que esto es un atentado, esto es antinatural, ¿no? Atenta contra la dignidad personal. Sí, pues, y siempre va a ser este un problema ético. Es difícil que nos pongamos de acuerdo, siempre va a haber esto.
¿no? Esta polémica. Dos, respecto al método de reproducción asexual, se infiere del texto B que desde su perspectiva A carece de consecuencias en la estructura de la organización sin el lugar. Dice más bien que traería, ¿no?, consecuencias. B, constituye una violación al derecho natural de los hijos a poseer padres. C, podría tener un impacto negativo en el plano individual, familiar o social. Según el B, así lo concibe, ¿no? D, tiene un impacto irrisorio. No, al contrario, importante, por eso que lo cuestiona, no lo acepta. E, se niega la bondad de la sexualidad humana por un cálculo cientificista. Lo que estaría sugiriendo el texto es que este método tiene por consecuencias negativas en la integridad del individuo, ¿no? En sus relaciones familiares, en los derechos de filiación, ¿no? Así, sería la C. Respecto al método de reproducción asexual, ¿no?, se infiere del texto 3D que desde su perspectiva podría tener un impacto negativo en el plano individual, familiar o social. Es que recusa esta intervención, ¿no? Bien, 3. En el texto 3B, el sinónimo contextual del término deleterio es consumoso, perjudicial, permisivo, profícuo o virulento. Profícuo es algo provechoso, beneficioso. Permisivo es, bueno, consciente de consentir, ¿no? A ver, sí, pues sería la B, ¿no? Deleterio, pues alude a un evento que es mortífero, letal, ¿no?, sí, en sentido estricto. Y siguiendo el texto, en la lógica del texto, se entendería que se trata de una situación perjudicial. Bien, sería la B, chicos. Vamos por la pregunta 4. Según el texto 3A, respecto de los eticistas científicos, es incongruente, es incompatible, de la 1, a ver dónde está, es la D. De la 1 es la de Génesis. Y en la 2, a mí me preguntaba, disculpa que no me había fijado, es la C. En la 3 es la B. Y aquí en la 4, y bien, pues hemos borrado un poquito más. La pregunta es, respecto a los eticistas científicos, ¿es incongruente sostener que, respecto, según el textual, textualmente dice así, ¿no? Los científicos nos centramos en los beneficios positivos de la clonación, descartando los peligros, ¿no? Así dice textualmente. De modo que, pues, los riesgos no son una, no serían una posibilidad, ¿no?, dentro del razonamiento de 3A. Por tanto, como dice Andrés, sería la D. Es incongruente sostener que se concentran en los beneficios positivos de la población humana, no el centro de riesgos. Porque, como repetimos, ellos dicen, los científicos nos centramos en los beneficios positivos de la población, descartando los peligros. Mm.
A ver, dice la A, Andrea, a ver, se concentra, según el texto 3A, respecto de los eficientes científicos, es incongruente sostener que se concentran en los auspiciosos beneficios de la clonación, soslayando los peligros. Aquí está el detalle, Andrea. ¿Soslayan los peligros? ¿Evitan los peligros? No. El texto dice, los científicos, los científicos nos centramos en los beneficios positivos de la clonación, descartando los peligros. No soslayan los peligros, me dice la A, ¿no? ¿Sí? Y la D está algo parecido, pero dice, ¿no? Se concentran en los beneficios positivos de la clonación humana, no exentos de riesgos. Lo cual tampoco es cierto, porque más bien dice, descartan en realidad los peligros. Bien. Vamos por la pregunta 5. Si en el futuro muchas personas, gracias a métodos de reproducción artificial, pudieran elegir niños a la carta, desde la perspectiva del texto 3B, suena duro. Como le decía, son casos de excepción. ¿No? Los normales que se van a dar siempre en la unión de mujer y varón. Pero claro, se dan, entonces hay que cuestionar esto, o hay que ver esto, analizar esta situación, ¿no? A, la procreación natural sería descartada de manera definitiva por los futuros padres, y en el futuro muchas personas, pues, pudiéramos elegir niños a la carta. ¿Imperarían criterios cualitativos antes que principios éticos sólidos en esa sociedad? A ver. Podría ser la vida, que las posibilidades que brindan los métodos de reproducción asistida, los métodos de reproducción artificial, eliminarían, ¿no?, los riesgos de procrear seres humanos con enfermedades congénitas, ¿no? Y en esa sociedad, en el futuro, ¿no?, si gracias a métodos de reproducción artificial pudiéramos elegir niños a la carta, desde la óptica del texto 3B, que es la que no está de acuerdo, se habría pues dado más importancia, ¿no?, la efectividad científica antes que el azar biológico, digamos así, ¿no? Es decir, criterios cualitativos antes que los éticos, que los preceptos morales, ¿no? Sí, sería la ley. Si eso ocurriera, pues estarían imperando criterios cualitativos, ¿no? Digamos, seres humanos de calidad, entre comillas, antes que sopesar, ¿no?, lo ético. Muy bien. En algún momento tal vez nos volvamos así, porque si hay decadencia ética en estos tiempos, ¿no? Siempre hay esa lucha, pues, ¿no?, la ética. Muy bien. Nos quedan solo 5 minutos, chicos. A ver. Leámoslo en español, está rapidito. A cada lado de un barranco en lo alto de los Andes peruanos, un viejo puente de cuerdas se hunde precariamente sobre el río Purima. Cada primavera, las comunidades se reúnen para participar en una ceremonia de renovación de ese tejido del puente. Trabajando juntos desde cada lado del río, los aldeanos usan un enorme cordón de cuerda de más de 30 metros de largo y grueso como el muslo de una persona al otro lado del viejo puente. Pronto, la estructura desgastada se cortará y caerá en el barranco debajo. Durante 3 días de trabajo, oración y celebración, se tejerá un nuevo puente en su lugar.
El puente Tiescoachaca ha sido construido y reconstruido continuamente durante 5 siglos. Es una costumbre que viene de hace tiempo, en el tiempo de los incas. ¿Cuál es el tópico de arriba? ¿Cuál será el tema central? Ya les voy diciendo, yo creo que las respuestas. O resolvamos esta primera. El Huachaca es el nombre de ese puente. Y este puente, ellos nos dicen que lo vuelven a tejer cada año, ¿no? Se lo renuevan, lo reconstruyen. Ni siquiera es reconstrucción, ¿no? Ponen uno nuevo. Tejen uno nuevo cada año. Cada año, dice. ¿No? Sería la B, ¿no? La continua reconstrucción del puente de Tiescoachaca. Muy bien, chicos, ahora sí, se los voy a decir ya. Ustedes traten de responderlo. En la 2, en la E, ¿qué significará Masut en normas? En 3, la alternativa correcta es la C, ¿no? Que se reconstruye el viejo puente de cuerda, pues, como decía, reconstruye el viejo puente de cuerda una vez cada siglo. Esto es inconsistente, ¿no? Ya decía yo porque no estaba así. Aquí pedía lo incompatible. Porque tiene que decir esto es incompatible. No estaba así, ¿no? Bien, podemos inferir que de la construcción del puente, pues la alternativa E es la correcta aquí, y en la 5, a ver, esta 4 es curioso, ¿no? ¿Qué podemos inferir de la construcción del puente? Podemos inferir que, pues, la tecnología moderna no fue necesaria, ¿no? Para estos tejidos, para terminar esta estructura. 5. Sería la de chicos. Ya vamos corriendo por el otro. Y se les va a enseñar a repetir como que tienen que entrar a la siguiente clase. No, podemos terminar 5, ¿no, chicos? La próxima. Trataremos de correr desde un inicio. Pero es que a veces no se puede correr, se me quedan explicando, leyendo todo, uno por uno. A ver, la pregunta 1 es la C, la correcta. De la 2 es la A. De la 3 es la C. De la 4 es la B. Finalmente, de la pregunta 5 viene a ser la D. La respuesta correcta. Chicos, no les ofrezco disculpas porque no hemos llegado a concluir todo como debiera. Pero bueno, a ver, chicos, nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima. Bueno, chicos, un abrazo. Cuídense mucho. Chao, Mir.
A los jóvenes, buenas tardes. ¿Se me escucha? Confirmen, por favor. Buenas tardes, profesor, si se le escucha. Aló, aló. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Ah, muy bien, Andrea Carrillo, ¿no? Ya, gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, joven. A ver, dice Carla Canchán, buenas tardes, profesor. Anthony Claro, sí, profesor. Claudia Solís, buenas tardes, profe. Fátima Nieves, buenas tardes, profesor, sí se le escucha. Génesis León, Abigail, sí, profesor, buenas tardes. Laura Ayelén Yapias, dice, buenas tardes, profesor. Barco Rocío, buenas tardes, profesor. Soto Noemí Cielo, buenas tardes, profesor. Ayrton López, buenas tardes, profesor. Ani Pacheco, buenas tardes, profesor. Hermosa, ya lo extrañamos, profe, dice la alumna Clau. Totalmente. Hermosa dice, buenas tardes, profesor. Y Claudia Irene dice, ya lo extrañábamos, profe. Y Samuel Quintero dice, buenas tardes, profe. Ah, ya, me extrañaba. Muy bien. Pues vamos a ver qué tal nos sale la clase hoy, alumnos. Nayeli dice, buenas tardes, profesor. Yanela Alondra me dice, buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bueno, como estoy, ya almorzado, felizmente, ya almorcé. Gracias. Entonces, vamos a empezar, alumnos. Un ratito, ya, acá estoy, deja con el resto. -4. Si la suma de coeficientes un ratito, ¿ya? Ya, ahora sí, voy a compartir, ¿ah? Parte 1. Ahí está. Ya. Ya. Entonces tenemos para hoy álgebra, semana 4. Profesor Luis Alegría, aula 134 mañana. ¿Ya? Aquí me detengo un momento, voy a tomar captura de pantalla. Buenos días, profe. A ver, ahí, voy a tomar la captura.
Buenos días. Presente. Ya, ahora sí. Entonces, alumnos, mire. Ya estamos listos. Por aquí ha puesto buenas tardes. Valeria Yasmín Linares, buenas tardes, profesor, dice, ¿no? Y ya lo había leído de Brigitte Inostroza. Buenas tardes, profesor. Ya está, ahora sí. Mire, ¿qué tema tenemos para hoy? División de polinomios y cocientes notables. ¿Ya? Entonces, división de polinomios. Es la operación cuya finalidad es obtener los polinomios llamados cociente y resto, dados otros dos polinomios, llamados dividendo y divisor. Usted se acuerda cuando ha hecho la división, ¿no es cierto?, de números. Interviene un dividendo, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? En números interviene algo así, dividendo, divisor, cociente y residuo. Y en polinomios también es lo mismo, dividendo, divisor, cociente y residuo. Es lo mismo, pero ahora se trabaja con polinomios, ¿no? Ahí están los nombres. Y ahí está. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de la división? O sea, ¿cómo logro reconstruir o cómo logro relacionar estos cuatro elementos? El dividendo, o sea, este que está aquí, es igual a multiplicar el divisor por el cociente, divisor por cociente, y sumarle el resto. Ahí está. Ya, y así usted lo calcula. ¿Y cuáles son las propiedades? El grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor, ¿no? Claro, aquí aparentemente el dividendo debe ser más grande que el divisor, ¿no? Para poder dividirlo. Entonces, o el grado es el mismo o el grado es mayor, ¿no?, del dividendo que el divisor. Por eso sale esto. El grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor. Ahí está. Muy bien, entonces, de aquí, ¿cómo se calcula el grado del dividendo? Sería así, sumar el grado del divisor más el grado del cociente, ¿ya? Esto de multiplicar polinomios lo vimos las semanas pasadas, ¿no? Cuando hablamos de grados. El grado de un producto es la suma de los grados, ¿no? Entonces, ahí es que esa formulita. Ahora, ¿cuáles son las clases de división? Bueno, hay dos. Exacta, cuando el residuo vale cero, o sea, cuando este vale cero. Y tenemos también la inexacta, entonces cuando este resto es diferente de cero. Y ahí se estaría cumpliendo que el grado máximo del resto va a ser igual a el grado del divisor menos uno. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, supongamos que usted tiene un divisor de grado 3. ¿De qué grado podría ser el resto? Tiene que ser de grado menor que 3. O sea, el resto puede ser de grado 2, de grado 1 o de grado 0. ¿Ya? Entonces, ahora, pero si el divisor es de grado 3, ¿cuál es el grado máximo que puede asumir el resto? 3 menos 1, 2. Ah, quiere decir que si el divisor es un polinomio de tercer grado, el resto tiene que ser a lo más de 2, o sea, un polinomio de segundo grado, ¿no? Eso quiere decir esta propiedad última. ¿Ya? Entonces, estas son definiciones. ¿Está claro entonces? Sí, está claro. Gracias, Alonso. Pasamos a la siguiente. Ahora, para dividir hay varios métodos, ¿no? Posiblemente usted en su colegio lo haya hecho ya. En este caso vamos a empezar con el método de Horner. Y ahí está. Se aplica cuando el divisor es de grado mayor o igual que 1. El método de Horner. A ver, vamos
a hacer acá una cosa bien chida. El método de Horne se aplica cuando el divisor es de grado mayor o igual que 2. Los polinomios, dividendo y divisor, deben estar completos y ordenados en forma decreciente. Ejemplo 1. Determine el cociente y el resto de la división. Mire esta que está acá. 6x a la cuarta menos 11x al cuadrado más 10x más 6. Entre 2x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Se acuerdan cómo hacerlo? A ver, mire, lo hacemos, ¿ah? ¿El polinomio dividendo está completo? No. Ya las clases pasadas hablamos sobre polinomios completos, claro. Aileen dice que no. ¿Qué término le falta? El término cúbico. Pero como acá me dice la regla que el polinomio dividiendo y divisor deben estar completos, pues acá le está faltando el término cúbico. Entonces lo vamos a poner, pero con coeficiente cero. Claro, ¿no? Para el x a la cuarta, su coeficiente será 6. Para el x al cubo, que no está, su coeficiente va a ser 0. Para el x al cuadrado, su coeficiente va a ser menos 11. Para el término lineal, su coeficiente va a ser 10. Y para el término independiente, su coeficiente es 6. Ahí está. Ahora mire, al divisor, sus coeficientes lo vamos a escribir de manera vertical. Así, o sea, parado, ¿no? El primero se pone el 2. Después, ahora, a partir del segundo término le cambiamos el signo a todo. Entonces, acá es más 2. Aquí será menos 2. Y si acá es menos 3, acá será más 3. Y ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Vemos que el divisor es de grado 2. Entonces, de grado 2, ¿qué significa? Que acá, a partir de la derecha, debo contar dos columnas. 1, 2, y aquí trazo una línea vertical. Entonces, de la línea vertical, ¿no?, a la mano izquierda, me va a quedar... Acá. De la línea vertical esta, a la mano derecha, van a quedarme los coeficientes del resto. Y de la línea roja vertical a la izquierda, me van a quedar los coeficientes del cociente, ¿no? Y van a ser 3, porque para cada columna va a haber un número acá. Y para el resto van a haber dos columnas. Ahí está. Entonces, ¿cómo obtenemos la primera del cociente? Mire, se divide así, ¿eh? 6 entre 2, se divide 6 entre 2, 3, ahí queda, pues, ¿no? Ahora, el 3 se multiplica con el menos 2 y con el 3 de manera horizontal. Entonces, 3 por menos 2, menos 6. 3 por 3, 9. Ahí está. Ahora sumamos estos dos. 0 menos 6, ese es menos 6. Ahora, menos 6 entre 2 se divide. Menos 6 entre 2, y lo bajamos acá, menos 3. Y nuevamente, menos 3 por menos 2, más 6. Y menos 3 por 3, menos 9, o sea, se escribe de manera horizontal. Ahora acá, 9 más 6 es 15. Menos 11 me queda 4. Ahora, 4 entre 2 se divide. Y me quedaría 2, y ahí está. 2 por menos 2, menos 4. Y 2 por 3 sería 6. Sumamos acá. Menos 4 menos 9 es menos 13. Menos 13 más 10 me queda menos 3. Y ahí está. Y aquí 6 más 6 es 12.
como coeficiente, y ahí está. Entonces, ¿quién es el cociente? El cociente vendrían a ser estos tres coeficientes que están acá. O sea, como los polinomios dividendo y divisor están escritos de manera decreciente, eso también debe estar escrito de manera decreciente. Entonces acá, como tengo tres términos, ¿de qué grado debe ser? Si tengo tres términos, ¿de qué grado es el polinomio? Negra, no. Si tengo tres términos, ¿de qué grado es el cociente? Tampoco. De grado 2, porque mire, el último me representa el término independiente. Yumit dice 2. Ah, Yumit ha puesto, ah no, ¿quién es la luna? Ah, ya. Carla Canchán ha puesto 2 y Noemí Cielo ha puesto 3. No, pero sería de grado 2, porque mire, este sería mi término independiente. Este sería mi término lineal y este sería mi término cuadrático. Entonces sería, si lo quiero ver como polinomio, sería 3x al cuadrado menos 3x más 2. Así. Si lo quiero ver solo como coeficientes, se supone que el polinomio está yendo de manera decreciente, ¿no? Entonces este tiene que ser de grado 2, de grado 1 y de grado 0. Entonces, y aquí el resto, ¿de qué grado va a ser? Si tiene dos términos, ¿de qué grado es? El resto, a ver, alumnos, alumnas. ¿El resto de qué grado es? 1, dice Andrea, ya. Claro, tiene dos términos. Carla Canchán dice 1. Claro, es de grado 1, pues. Porque mire, el último va a ser para nosotros el término independiente, ¿no? Es como decir el x a la 0, el x a la 1. Entonces, ¿cuál sería el resto? Bueno, para aquí, ¿el cociente quién sería? 3x al cuadrado menos 3x más 2. Ahí está, pues, ¿no? 3x al cuadrado menos 3x más 2. ¿Y quién sería el residuo? El resto. Menos 3x más 12. Ahí está, pues, menos 3x más 12. Resto. Y se acabó. ¿Qué tal? ¿Se entendió entonces? Ya. Ahora, sí se entendió, dice Andrea. Ahora vamos al siguiente método. Ah, está todo claro, dice Andy Pacheco. Ahora, ejercicio 1. O sea, ejercicio 1 ya de los... de la clase. El resto de la división es menos 5... menos 15x, calcule m más n entre m menos n. M menos n. A ver, alumno, trate de hacerlo. Igual, siga la secuencia de la división. Voy a traerme un vasito de agua, y alumnos, mientras ustedes están resolviendo esto. ¿Ya? Voy a apagar mi audio un ratito.
Ya, a ver, mire. Mire, el esquema es el mismo, alumno. Aplicando el método de Horner, dice, ¿no? 27x a la cuarta, menos 36x al cubo, menos 36x al cuadrado, más mx menos 2n, entre 3x al cuadrado, menos 3x menos 2. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Haga su esquema, pues. Ahí está. Mire, el primer coeficiente, 27 menos 36 menos 36 m menos 2n. Y con respecto al divisor, ya le dije, ¿no? Escribimos el primer coeficiente, 3. A partir del segundo se le cambia el signo. Entonces acá tendríamos menos 3, acá pongo más 3. Acá es menos 2, acá pongo más 2. Y ahí está. Ahora, nos fijamos en el grado del resto. En el grado del resto. Es 2. Entonces, 1, 2. Acá. 1, 2. Ahí está. Entonces, ahí dice, me sale un tercio. Dice alguien por allí. Andrea dice, me sale un tercio. Y Carla Solange dice la D. Vamos a ver a Luna. Entonces, como el divisor es de grado 2, entonces quiere decir que acá debemos contar 1, 2, trazamos una línea. A la izquierda es el resto, a la izquierda es el cociente, perdón, y a la derecha es el residuo. Entonces empezamos. 27 entre 3, eso vale 9, lo pongo por acá. 9 por 3, 27. 9 por 2, 18. Ahora si sumamos la columna, menos 36 más 27, menos 9. Menos 9 entre 3, menos 3. Menos 3 por 3, menos 9. Menos 3 por 2, menos 6. Ahora aquí, 45, ¿no? Bueno, acá me quedaría menos 18, menos 27, me queda acá. Entre 3, menos 9. Menos 9 por 3, menos 27. Y menos 9 por 2, menos 18. Ahora sí, sumamos la columna. ¿Sería cuánto? M menos 33 y menos 2N menos 18. ¿Ya? Pero alumnos, ¿qué les dice el dato? Que esta división arroja un resto de la forma menos 15X. Entonces, ¿qué debe pasar? ¿Quién debería ser el menos 15? Este coeficiente, pues, ¿no? Porque este que está acá corresponde a mi término independiente. Acá también Gabriela Lucero ha puesto la D. Vamos a ver si será. Entonces, con respecto a esta última columna, este debe ser 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Por dato, M menos 33 debe ser igual a menos 15. Y de ahí saldría que M vale 18. Y esta última tiene que ser 0. ¿No? Por el término independiente, porque acá el resto no tiene término independiente, por eso debe ser 0. Y de ahí nos quedaría que N vale menos 9. Y se acabó. Ahora sí, vamos a buscar la fracción. Sería 18 menos 9, me queda 9. Y 18 más menos, menos 9, 27, ¿no? Y acá sería 9 sobre 27, novena, novena, un tercio. Y esa es la respuesta. La letra D. Entonces, Andrea Carrillo, manito arriba. Carla Canchán, manito arriba. Gabriela Lucero Cruz, manito arriba. Ahí está. Muy bien, alumnos. Pues ahí quedaría. Ya, a ver, tomen nota de esto, captura. Estoy tomando muchacha morada, alumnos. ¿Usted qué está tomando? A ver, pasamos. Agua pura, dice la luna Andrea. Ya.
Ya, está bien, está bien. Ejercicio 2. Cierto día, una actriz por motivos navideños repartió equitativamente mx a la cuarta más nx al cubo más 25x al cuadrado menos 4x más 25 panetones a los 3x al cuadrado más 2x más 5 niños de un asentamiento humano, sobrando 10 panetones. Si el reparto inició a las M horas y duró N horas, ¿a qué hora de tal día terminó de repartir la actriz los panetones? Ya, a ver, alumnos, traten ustedes. ¿Alguna respuesta? ¿Algún procedimiento, alumnos? Se me están relajando, ¿ah? Perdón, profe. A ver, alumnos, avancen, avancen.
mire, ¿eh? Vamos a dividirlo. Igualito, este método está para el método de Horner porque el divisor es de grado 2 como mínimo. Entonces, mire, el dividendo es este que está acá, ¿no? Mx a la cuarta más nx al cubo más 25x al cuadrado menos 4x más 25, ahí está. ¿A qué debe ser igual? Al divisor, que sería este, por el cociente, que no sabemos quién es, y sobra 10, dice, sobra 10 panetones. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, esta división, así tal, este esquema que está acá, es de una división inexacta, porque tiene resto. Pero, ¿qué tal si este resto lo paso, si este 10 lo pasamos a restar aquí a la izquierda? Entonces nos quedaría 25 menos 10, sería 15. Ahora sí, esto ya corresponde a una división exacta. Y si es una división exacta, podemos hacer ahí ya justamente el método de Horner, pero invertido. ¿Qué quiere decir? Que en vez de tomarlo de manera decreciente, lo tomamos en forma creciente. O sea, empezamos desde el 15. 15 menos 4. 25, N y M, ahí está. Y acá también, al divisor lo voy a coger de manera creciente. 5, a partir de aquí cambia el signo para todo. Menos 2, menos 3, ya está. ¿De qué grado es el cociente? De grado 2. Entonces aquí tomamos 1, 2 y ahí está. De esta línea vertical a la izquierda me da el resto. Y de la línea vertical de esta línea vertical a la derecha me queda el resto. De esta línea vertical a la izquierda me queda el cociente, ¿no? El coeficiente, los coeficientes. Entonces ya está. 15 entre 5 es a 3. Acá está 3. 3 por menos 2 sería menos 6. 3 por menos 3 sería menos 9. Ahora sumamos estos dos. Menos 6 menos, 10, menos 4 sería menos 10. Y menos 10 entre 5 sería menos 2. Y ahí está. Menos 2 por menos 2 es 4. Menos 2 por menos 3 es más 6. Sumamos acá. Aquí sería 25 más 4, 29. Menos 9 es 20. 20 entre 5, 4. Y ahí está. Ahora 4 por menos 2, menos 8. 4 por menos 3, menos 12. Ahora sumamos. N menos 2 y M menos 12. Claro, el resto es 0. Entonces tendría que ocurrir que N menos 8 tiene que ser igual a 0. Y M menos 12 también tiene que ser igual a 0. Entonces de ahí saldría el valor de M, que sale 12. Acá también sale, aquí sale N, ¿no? Acá hay una falla. Claro. Acá es N. Ahí está, n menos 8, n más 6 menos 8 igual a 0 y m menos 2 igual a 0. Entonces aquí m vale 12 y n vale menos 6. Ya está. Entonces acá dice, ¿a qué hora de tal día terminó de repartir la actriz los panetones? Entonces el reparto empieza a las 12 horas y dura 2 horas. Ahí está. Si el reparto inició a las M horas, M vale 12, y el reparto duró N horas. Entonces dice, el reparto termina a las 14 horas, y esa es la respuesta, 14:00 horas. Ya, ahí está. A ver, tomen su capturita, alumnos. Profesor, ¿y en qué casos se
Ese utiliza Hornell invertido. A ver. ¿Quién me preguntó? Para dirigirme a usted. Andrea. 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 Muy bien, Andrea. Mire, es una buena pregunta. Lo que pasa es que si usted lo resuelve tal y como... A ver, lo voy a poner aquí en modo presentación. Mire, acá. Lo que pasa es que si usted acá resuelve la división, mire quiénes son sus primeros coeficientes. Son M y N. Y acá los primeros son números, 3, 2, 5. Entonces usted tendría que dividir M entre 3 y por ahí ya le va quedando fracciones de letras. M entre 2 más 2N y no. O sea, todo se vuelve letras. Por ejemplo, aquí, mire, imagínese que este, el primero, haya sido el M. Entonces acá sería M entre 15. M quintos. Ahora, M quintos por 2 negativo, menos 2 N quintos. N quintos por menos 3 y así, ¿no? Entonces, todo se va a llenar de letras. Entonces, para que no ocurra eso, por ejemplo, alumna Andrea, usted, si alguien la ve por adelante suyo, le dice Andrea, ¿no? Y usted sabe que se refiere a usted. Si alguien está a su espalda y le dice Andrea, se supone que es usted. Si alguien está a su derecha y le dice Andrea, se supone que es a usted, ¿no? Entonces, usted por cualquier lado que la vea es Andrea. Entonces, quiere decir que si esta es una división, yo puedo hacer la división de manera decreciente o puedo hacer la división de manera creciente. Igualito es. Sino que en este caso no me conviene que la división sea de manera decreciente, porque mis primeros coeficientes son letras. Entonces, ¿qué me conviene? Verlo desde aquí. O sea, es como hacer la división, pero escrita de manera inversa, o sea, escrito desde mi término independiente. Entonces, mire, ¿quién sería término independiente? 15. Ahí está. Luego sigue menos 4. Ahí está, menos 4. Luego sigue 25. 25. Luego sigue N. Luego sigue N. Luego sigue M. Luego sigue M. Si aquí al dividendo lo escribí de manera creciente, el dividendo también lo debo escribir de manera creciente. Entonces, ¿con quién empiezo? Con 5, ahí está 5. Recuerde que a partir de segundos el cambio de signo de los coeficientes. Entonces, si acá es 2, acá será menos 2. Si acá es 3, acá será menos 3, ¿no? Y luego hace el procedimiento, ¿no? Como si fuese una división normal de Horner. Digo, sí, pues de Horner, ¿no? Y luego ya, pues no, este dato tiene que ser 0 y M vale 12 y N vale 2. O sea, ya de allí el resto ya sería rutinario. Si me pidiesen cuál es el cociente, ¿qué diría? Recuerde que aquí estos polinomios han sido escritos de manera creciente. Entonces, ¿cómo estaría escrito también el cociente? Así. Este sería mi término independiente, este sería mi término lineal y este sería mi término cuadrático. O sea, sería 4x al cuadrado menos 2x más 3. Todo sería de manera creciente. ¿Está bien, alumna? ¿Andrea? ¿Quedó? Sí, profesor, gracias. Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Claro, si yo al dividendo lo ordeno de manera creciente, al divisor y al cociente también debo ordenarlo de forma creciente. O sea, yo no puedo hacer una división donde mi dividendo sea decreciente y el divisor sea creciente. No, pues no se podría. Pues tiene que ser todo igual, ordenados de la misma manera. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí acabamos, ¿no? Aquí era la letra C. Vamos al al siguiente método, que es el método de Ruffini. Se aplica cuando el divisor es de la forma AX más B. Ahí está. O sea, si el divisor es de la forma AX más B, ¿de qué grado sería ese divisor? A ver, escríbanmelo o pónganlo en el chat. O abran su audio. ¿De qué grado sería? ¿El divisor de qué grado es?
sería de primer grado. Dice, de primer grado dice Kaya, Cecilia. Lumit Mesones dice 1. Ani Pacheco dice 1. Andrea Angeli también dice 1. Ah, no, Angeli dice 2, no, alumna. O sea, tiene dos términos. Pero ¿de qué grado sería? De grado 1. ¿No? Porque este B sería mi coeficiente, mi término independiente, y este sería mi coeficiente lineal, o sea, mi término lineal, mi término de grado 1. Entonces, cuando yo le pregunto de qué grado sería esto, me deberían decir de grado 1. ¿No? Dylan también dice, Dylan Ayrton López dice de grado 1 también, ¿no? Entonces, alumna Andrea ahí tiene que tener cuidado, ¿ya? El grado se mira por el exponente que tiene el X. En este caso, el X tiene exponente 1. Es de grado 1. Muy bien, entonces se aplica el método de Ruffini cuando se tiene el divisor de grado 1 o de la forma AX más B. Ejemplo 2. Calcule la suma de coeficientes del cociente luego de dividir. Pues acá también, ¿no? Este de arriba sería mi dividendo y este sería mi divisor. Entonces lo escribimos completando. Bueno, acá 12x a la cuarta menos 8x al cubo más 37x al cuadrado. Aquí, como no hay término lineal, le ponemos 0. Y el término independiente sería menos 3. Y abajo sería, como divisor, 6x menos 1. ¿Ya? Entonces, el método es similar. Mire, 12 menos 8, 37, 0, menos 3. El divisor es igual a 0. O sea, esto se iguala a 0. 6x menos 1 se iguala a 0. Igual a 0. Y miren lo que ocurre. Ahí está. 6x menos 1 es igual a 0 y se despeja el x. Me sale un sexto. Este un sexto se coloca acá. Ahí está. Y la última vendría a ser el lugar para el resto. Y esto que está acá, el cociente. Ahora sí, mire. Como acá me queda un sexto, el 12 baja. 12 baja. Me queda 2. 12 por un sexto, me queda 2. Menos 8 más 2, menos 6. Menos 6 por un sexto, menos 1. 37 menos 1, 36. 36 por un sexto, 6. 0 más 6, 6. 6 por un sexto, 1. Menos 3 más 1, menos 2. Y ahí está. Pero acá todavía no termina. En este caso, alumnos, cuando tenemos que en esta esquina hay una fracción, a todos estos coeficientes hay que dividirlos por el denominador de esa fracción. O sea, todo hay que dividirlo por 6. Pues sería así. 12 entre 6, me queda 2. Menos 6 entre 1, entre... Menos 6 entre 6, me queda menos 1. 36 entre 6, me queda 6. Y 6 entre 6, me queda 1. Y ahí está. El cociente. Coeficiente del cociente. Entonces, ¿cómo sería ordenado este cociente del 1? A ver, preguntémonos. ¿Cómo está ordenado el dividendo de manera decreciente? ¿Cómo está ordenado el divisor de manera decreciente? ¿Cómo debe estar ordenado aquí entonces el cociente también de manera decreciente? Entonces ahora, ¿de qué grado sería? Si tenemos 1, 2, 3, 4. Si tengo 4 términos, ¿de qué grado es el cociente, alumnos? A ver, escriban en el chat. De grado 3, dice
Ani, de grado 3. Ya. Y Andrea también dice de grado 3. ¿Alguien más? ¿De qué grado sería el cociente? De grado 3, allá. Cielo, Noemí también ha puesto 3 y Luis Alexander Palomino también ha puesto 3. Perfecto. Entonces, mire, claro, pues este es el x a la 0, el x a la 1, el x a la 2, el x a la 3. Ya está. Ahora dice, bueno, y acá abajo me salía menos 2, ¿no? 1 por menos, a ver, acá 3, 3 dice Dylan. Bueno, acá sería así, ¿no? 6 por un sexto me queda 1, la suma es menos 2 y este último siempre es el resto y esto que está acá siempre es el cociente. La suma de coeficientes y cocientes será pues 2 menos 1 más 6 más 1. ¿Cuánto vale todo esto? 8. Y es la respuesta. A ver, chequéelo ahí entonces. No, ese... A ver, acá me dice Andrea, ¿puede explicar la segunda división del cociente? Le estaba diciendo que cuando acá me queda una fracción, a estos coeficientes hay que dividirlos por el denominador de esta fracción. ¿Qué denominador tiene esto? 6. Ah, entonces a todos estos los dividimos por 6. Por eso acá ponemos entre 6. 2 entre 6, 2. Menos 6 entre 6, menos 1. 36 entre 6, 6. 6 entre 6, 1. Y ahí está. No. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, sería cuestión de explicarlo con... no tenemos ahorita, pues, los recursos como para explicarlo, ¿no? Sino tómelo solamente como una regla. Por ejemplo, si aquí le hubiese quedado 2 tercios. 2 tercios. Y así era con estos, todos estos coeficientes. Había que dividirlo por el 3. Ahí está. Profe, ¿y el 2? No, no pasa nada. Solamente debo mirar al denominador. ¿Ya? Si este hubiese sido un número entero, como 3, por ejemplo, o como 4, ¿qué hacíamos con esto? Se quedaban ahí, porque debajo del 4 hay un 1. Entonces, como decir, dividirlo todo entre 1. Queda igualito. Entonces, cuando es un entero, se obtiene de frente los coeficientes del cociente. Pero cuando es una fracción, primero a estos coeficientes falsos, hay que dividirlo por el denominador de la fracción. Y recién ahí obtenemos los coeficientes verdaderos del cociente. ¿Ya? Esa es la regla, alumnos. Muy bien, vamos a pasar. Siempre que sean múltiplos del denominador... No, no, es que, bueno, si la división, no, es que no siempre, pues, no siempre, acá puede haberle salido 10, igual hay que dividirlo, o sea, no es que cuando sean números bonitos, ¿no? O sea, desde el momento que acá me sale una fracción, a todos esos debo dividirlo por ese denominador, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí esta división ha sido preparada ya, ¿no? Para que siempre se pueda dividir. Pero hay veces, no siempre se puede dividir, o sea, me van a quedar fracciones ahí. ¿Ya? Espero que sea feliz, pero no más feliz que contar conmigo. Ya. Muy bien, entonces, alumnos, alumnas...
Me dicen por interno que debemos hacer un pequeño intermedio de 5 minutos de alumnos. Entonces, solamente les leo este enunciado y lo hacemos en el siguiente minuto. La suma de los coeficientes del cociente de dividir el polinomio, este que está acá, con 4x menos 1, representa la utilidad semanal en cientos de soles de una empresa. Después de cuántas semanas la utilidad de la empresa es de 9.100 soles, considere que todas las semanas se tiene la misma utilidad en soles. ¿Ya? Entonces, alumnos, iniciamos nuestro break de 5 minutos. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y cerrar mi audio. Descanse de 5 minutos.